en GPS Turístico vinimos al Jardín Japonés a aprender origami junto a los chicos, una de las tantas actividades que se desarrollan acá. ¿Qué te dio por empezar con el origami, ya que no sos japonesa, evidentemente? Sí, no soy japonesa. Tampoco tengo antepasados japoneses. O sea, no hay ningún... No, claro, fue algo muy loco. Yo hago origami desde que era niña, desde que tenía 10, 12 años. Empecé haciendo origami, una tía me regaló un libro y eso fue mi introducción. Entonces, prueba, error, mucha paciencia y esa fue mi base. Entonces, esa fue la forma, fue muy autodidacta. O sea, ¿con vos funciona esto también con tu carácter y lo que es el origami? Esto de que te da paz, de que es como un ejercicio. A ver, contanos, ¿para qué sirve el origami? ¿Para qué los japoneses lo usan? El origami es, de por sí, el papel, o sea, que es la base del origami. Es muy utilizado tanto en la arquitectura, en la cultura, en la gastronomía, en diferentes puntos, incluso en la religión. O cuando dan un regalo también se emplea mucho. Esa fue como la introducción de por qué origami. ¿Y a vos te relajas, sentís eso de que... de que estás con un papel haciendo algo, tratando de sacar una nueva forma y te relaja, o en algún momento decís, ay no, yo esto lo revoleo? Hay momentos que lo revoleo, hay momentos cuando vas plegando y no te sale, lo haces un bollito y lo tirás. En un momento te veía como hacías trut y pero no iba. Exacto, pero la magia no es tirarlo, sino es volver a intentar. Eso es, esa es la magia. O sea, no te sale hoy, perfecto. Pero yo creo que el key es la perseverancia. Claro. O sea, la práctica es el maestro. Entonces es volver a intentar y bueno, también es un mensaje de los japoneses. Esto de la perseverancia, bueno, hacelo tantas veces, si no te sale, volverlo a hacer. Es cuestión de práctica, pero también te da mucha paz hacerlo. Claro. La verdad que la pasamos muy bien. Y si los chicos se copan y después en casa los puedes dejar dos horitas jugando con papel, la verdad que te sacas la lotería. Sí, seguro. Ahora ella estaba interesada para mirar unos libritos de origami que hay, que venden adelante. Y bueno, vamos a ver si le interesa alguno. Vamos a ir a buscar ahí. Y mamá gana tiempo libre. Seguro. Es lo mejor, es la mejor parte esa. Bueno, entonces te salió muy bien el paseo. Muchísimas gracias. Y hablando de eso, de hacerlo muchas veces, en la clase contaste el mito de la grulla. A ver, contánoslo, que es súper interesante. Sí, sí, más que mito, es una historia tradicional japonesa. Ajá. Que cuenta que si uno hace mil grullas, se concede un deseo. Entonces, hacer las mil grullas requiere perseverancia, paciencia, mucho deseo que las cosas se hagan. Entonces, eso es todo un bagaje detrás. Exacto, eso. Lleva... Estás dejando tu alma en el papel en un minuto. Claro. Entonces, el tema es, dejas todo ahí y parte de esa perseverancia es que tu deseo se cumpla. Claro. Es casi como una oración también. Claro, es como... ¿Viste? Como que tu deseo, quiero. Entonces, en un momento se logra. Nuestro deseo se cumplió. Mira, vos hiciste las mil... Sí, hice las mil, empezamos con un proyecto de tomo en comunidad con todos los niños en San Juan. Y con mis amigos empezamos, algunos más y qué sé yo, amigos de amigos, y llegamos a las mil. Y nuestro deseo era que llegaran a Japón. Y llegaron a Japón. Mirá dos qué años bueno. Más tarde. Mirá qué bueno. Sí, fue como, wow, los genial, deseos se cumplen. Bueno, se cumple, hagan las mil grullas. Sofía, que es una verdadera belleza que hemos encontrado acá entre tantas bellezas naturales. Y hablando de bellezas, este jardín es hermoso, ¿no? Sí. ¿Qué estuviste recorriendo aparte del jardín japonés en las vacaciones? Muchos peces. Acá hay muchos peces. ¿Y dónde más fuiste? A un zoológico. Muy bien.
que había elefantes. ¿Y qué más había? Cebras. ¿Y cuál fue el animal que más te gustó que dijiste wow? El elefante. ¿Por qué? ¿Qué te gusta del elefante? Me gusta la trompa y la cola como mueve. Dentro del origami tenés mucho, tenés origami modular, tenés kumitate, que son muchos triangulitos, tenés origami tradicional, origami figurativo, son diferentes tipos de origamis, que cada uno inclina a un sector en especial. Si querés hacer animales, son todos origami figurativos. ¿Figurativo que es cuando es de una sola pieza, así como hicimos la grulla? Sí, es de una sola pieza y más tirando animales. Pero puedes hacer origami con un solo papel o con varios papeles. Puedes partir de un cuadrado, de un triángulo, de un pentágono, de un hexágono. Puedes hacer hasta cajas. Claro. Han hecho muchas cosas. Y a veces tratás de encontrar una nueva forma, algo que no esté inventado, agarrás un papel y decís, hoy estoy creativa, y decís, voy a hacer... Sí, sí, eso es lo mejor de todo. Algo nuevo. ¿Tenés tus creaciones? Sí, tengo mis creaciones. Justo hoy me llegó un libro de la Asociación Española, donde está un diagrama mío. Ah, mirá, bueno, una rosa, ¿no? ¿Y hay más clases para turistas acá en el jardín japonés? Si uno viene a tomar un paseo, puede tomar una clase con vos, ¿cómo sí, es? Sí, acá en el jardín japonés lo que hacemos es enseñar para muchas personas. He tenido muchos alumnos que vienen de diferentes partes, algunos brasileros, otros argentinos, o sea, de diferentes partes de Argentina también. Sí. La ocasión es un punto ideal para el turismo. Entonces, como es la primera experiencia para algunos y para quizás para otros ya conocen, trato de hacer algo que les encante a todos, que les guste a todos. Entonces es una figura simple, pero se van con algo. Entonces, claro. Les engancha muchísimo con el origami porque es un arte muy accesible. Es papel. Claro, es papel. Yo estoy feliz porque yo antes de empezar la nota dije, yo no me voy sin mi grulla, me voy con mi grulla. Te vas con tu grulla. Tarea cumplida. Me voy con la paz que me da el jardín japonés. Vos, Noe, la verdad que transmitís el arte, gracias, en la paz, en tu forma de hablar, en cómo diste la clase. Así que, la verdad, misión cumplida, súper recomendable el origami. Vengan a conocer a Noelia, al jardín japonés. Se los recomiendo yo.